todos los años, ¿no es cierto? Si bien antes se hacía, ¿no es cierto?, un sorteo único y lo que le tocaba, bueno, los gerentes el año pasado, para este año al principio nos pidieron dividir los sorteos por cada filial, ¿no es cierto? Entonces, si bien es menos, porque en total son 200.000 pesos, pero son cuatro personas que ganan, antes era un auto, era un gorro también para el que ganaba, pues lo tenía, entonces el dinero en efectivo es, usted lo usa para... Bueno, agradecerle que por haber confiado en nuestra institución, por tener la cuota al día, ¿no es cierto? De todos los sorteos que hemos hecho, todos estaban al día. Así que bueno, es un poquito el premio... Hace 10 años que soy socio. Es el premio un poquito de... A los socios, ¿no es cierto?, por tener la cuota al día, ¿no es cierto? Bueno, agradecerle por confiar en la institución. Para nosotros es una alegría y la compartimos con usted, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Gracias. Y desearles un 2018 y que vamos a redoblar los esfuerzos para atenderlos. Sabemos que están en buenas manos, con un personal mayor deficiente, pero vamos a seguir trabajando por toda la comunidad y desearles lo mejor para el 2018. Queríamos saber de la palabra también de la referente local, lo que usted mismo decía, con qué se quedan, con qué sabor de este 2017 y ya augurando el que venga. Buenos días. Mira, para nosotros es una gran satisfacción año a año ir acrecentando nuestro número de asociados, acrecentar la confianza de nuestros asociados y de los nuevos que día a día se van sumando, como te dije anteriormente, así que es un balance muy positivo. Realmente muy positivo. Agradecerles a todos, agradecerles a los comerciantes que también nos acompañan con nuestra tarjeta Amiga Plus, agradecerles a todos nuestros asociados y a toda la comunidad de Arroyito que de alguna u otra manera nos mantenemos en contacto, incluso a nivel personal. Con respecto al premio de este final de año, es la socia 997, así que imagínate que hay una trayectoria, porque bueno, ya son varios los socios que tenemos aquí en nuestro ritual. Para nosotros es un gusto que la ganadora haya sido Ana Belén y que, bueno, que nos siga acompañando, creo que ahora con más razón, ¿no? Así que bueno, muchas felicidades para todos y un excelente comienzo del 2018. Bien, Ana Belén, bueno, como explicaban Oscar, la señora, se van cerrando el 2017 con este premio nada más y nada menos. ¿Cómo fue el momento cuando te convocaron, te llamaron para informarte? Sí, me llamaron esa mañana, pero yo no me pude comunicar. Después a la noche, hablando con parientes, me avisan en el trabajo y bueno, una emoción grandísima. La verdad, primero no creía, pues cómo me van a avisar, pero claro, no me habían podido comunicar. Y hasta que nos comunicamos con una de las representantes de acá, Mabel, y me dice, sí, sos vos. Así que bueno, pues festejo, mientras trabajaba hacíamos todo juntos. Una manera muy especial de cerrar el año. Muy especial. Con un lindo premio. ¿Ya tiene destino? ¿Ya has decidido? Sí, una parte de lo más. Muy bien. Tenemos la posibilidad de estar con Ana Belén. Hablar de lo que significa recibir un premio de esta característica y en este fin de año, creo que bueno, es una obviedad, ¿no? Creo que es muy bienvenido. Sí. Muy felices, o sea, familia completa. La verdad no lo esperaba, como que vino así muy un regalo. Y bueno, muy felices y bueno, disfrutarlo y estamos muy agradecidos. Es un poco también lo que te preguntaban los chicos, ¿no? Por ahí trataron de comunicarse. Yo estuve en el sorteo y decimos, ¿quién es la chica de Arroyito? Y bueno, por ahí trabajando, lindo una jornada de trabajo y después enterarse de esto, bueno, ojalá uno dice se repitiera siempre, ¿no? Sí, ojalá sea siempre así, de verdad que sí. Pero no, muy, muy, muy felices, era como que no caíamos, no creíamos que éramos nosotros, pero sí, éramos nosotros, así que feliz y bueno, y muy agradecidos también a la Mutual, porque es cierto, siempre están, no puedo decir nada, yo de hace aproximadamente creo que 10 años que estoy socia y siempre han estado, así que muy feliz. Sí, un poco también lo que queríamos nosotros dejar como final era la apreciación sobre la Mutual, sobre los servicios, sobre la atención, digo, los que venimos siempre lo destacamos, ¿no? Y bueno, por ahí también ustedes que son socios, está bueno que lo mencionen y lo digan, ¿no? Porque realmente el servicio es muy bueno. Exacto, son muy buena gente,
amables y bueno, siempre podés contar con ellos. O sea que tenés ese respaldito que cualquier cosa o lo que sea, están. Bueno, realmente a disfrutar, es como siempre se dice, hay que disfrutar, saben decir que la vida sigue y en el momento que se pueda disfrutar hay que disfrutarlo, así que bueno, que lo disfruten en familia y feliz año nuevo. Igualmente, muy feliz año y bueno, comienzo 2018 arriba nomás. Muchas gracias. Gracias a usted. La posibilidad de nuevamente estar con el presidente de la Mutual, el señor Oscar Mancilla. Bueno, Oscar, digo, lo que hacíamos fuera de la nota, ¿no? Qué lindo es ver la gente feliz, ¿no? Sí, realmente, la señora Ana Belén, una alegría muy, muy linda, que uno los comparte, ¿no? Y tratar de premiar a los socios que cumplen su cuota al día, ¿no es cierto? Entonces, para eso tengo una gran satisfacción, como en nombre de la institución, agradecerle a todos los socios de Arroyito. Y los invitamos a los que no son socios que se sumen a nuestra institución, porque tenemos personal eficiente y que los va a atender de la mejor manera y la manera que realmente se merece que nuestros asociados sean atendidos. Por eso le invitamos a el que no es socio que se sume. Nosotros vamos a seguir con estos premios al cumplimiento de la cuota social y tener un contacto y compartir las alegrías con los asociados. Escuchaba la nota, porque más allá que uno después tiene que hacer una nota, escucha la nota que hizo con los colegas de Canal 3 y quedó picando algo, porque ustedes la nota no le hicieron la contrapregunta, pero usted dejó un mensaje, ¿no? Que hay cosas que se están pensando para el próximo año, un año que ya se viene encima. Sí, estamos trabajando en algunas cosas nuevas para implementar en el año 2018. Por supuesto, todo eso tiene su trabajo, que ya lo iniciamos en el 2017 y bueno, lo vamos a acentuar. Enero es un poquito cuando todo así el personal, enero y parte de febrero que sale de vacaciones, el personal, pero ya estamos trabajando en distintas variantes para aplicarlos, ¿no es cierto?, en todas las filiales y con todos los asociados. Bien, así que estar preparado porque se vienen novedades. Dejamos la posibilidad para que usted deje un mensaje de fin de año, ¿no?, como presidente de la Mutual, para los asociados y para la gente por ahí que tenga la posibilidad de verlo, y que realmente también lo hemos dicho nosotros un montón de veces en la radio, en lo que es la web, que se sumen, porque realmente la Mutual brinda los servicios y sabemos que es tal cual como se dice, la atención excelente. Ana Belén recién destacaba hace 10 años que es asociada y la verdad que tiene palabra de agradecimiento siempre por la atención de la gente que está aquí trabajando en esta sucursal. Pero la posibilidad también de dejar un mensaje final, ¿no? Sí, el mensaje final es un poquito un balance de este 2017, que ha sido para la institución, ha sido muy bueno. Agradecerle a nuestros asociados, que nosotros siempre decimos que el capital que tiene, más importante que tiene la institución, son nuestros asociados. Y como tal tenemos que atenderlo y darles respuestas rápidas, concretas, sin tanta burocracia. El personal está preparado para eso, para darle las respuestas, para una buena atención, porque a todos nos gustan que nos atiendan bien. Siempre trabajamos en la capacitación, ¿no es cierto?, de todo el personal. Y bueno, agradecerle a todos nuestros asociados por la confianza que nos han dado durante todos estos años. Y los que no son socios, los invitamos que se acerquen, ¿no es cierto?, pregunten, consulten con nuestros empleados, ¿no es cierto?, que lo van a asesorar de la mejor manera. Y como yo recién decía, ¿no es cierto?, es un año, el año que viene es un año en el cual tenemos que acentuar el diálogo y buscar las soluciones y que sean para todos las soluciones, ¿no es cierto? Y creer que en el diálogo, no la confrontación, podemos lograr muchas cosas para que nuestro país siga adelante y que toda el país esté en una situación mejor que todos realmente nos merecemos. Pero lo vamos a hacer en el diálogo y no en la confrontación. Y desearle lo mejor para un 2018 a toda la comunidad de Arroyito y agradecerles por toda la confianza depositada en nosotros.
Lo que nos queda a nosotros es ser muy agradecidos con ustedes, ¿no? Por las atenciones. Uno siempre dice que más allá de los hechos, pautas publicitarias y todo eso, uno también valora muy mucho la atención, tanto como hemos ido a la para, tanto como cuando venimos aquí o al lugar que estemos, el lugar que uno se encuentre con la gente de la Mutual. Realmente eso es muy agradecido. Yo digo que no es que cuando se cierran las puertas la atención en donde nos encontremos es diferenciada, sigue siendo lo mismo. Eso es lo que mantiene la esencia de esta Mutual. Así que un enorme agradecimiento, Oscar, por todo eso. No, lo agradecemos, somos nosotros, todos los medios, que siempre cuando estuvieron presentes, cuando realmente uno tenía algo para informar, que sigan trabajando de esta forma. Nosotros vamos a estar a disposición de todo lo que ustedes requieran, y bueno, desearles también lo mejor para ustedes, para todos los medios, ¿no es cierto? Desearles lo mejor, y siempre informando con la verdad, ¿no es cierto? Y cuando, en el momento, y nosotros tenemos gran esperanza que en 2018, tanto de la Mutual como nuestro club, ¿no es cierto? Que uno realmente quiere y trabaja porque cada día vaya creciendo, y ser el lugar de contención de los niños y de los jóvenes en nuestro club. Para nosotros es una gran satisfacción ver cuando los chicos van al club y no están en la calle. Eso es el factor más importante y la cosa más importante que tenemos. Nuevamente gracias. Gracias a ustedes.